Lo mío hoy no es relato, lo mío no es pasión, pero sí es alegría por ver a este barrio cambiado, en el cual nací, en el cual me crecí y seguramente me habré de ir. Este barrio que los vecinos saben muy bien, tengo el orgullo hoy de poder dirigirme a pedido. No soy el más viejo del barrio, pero soy uno de los que nací aquí hace muchísimos años, casi 60 años. Este barrio que era intransitable, que sus calles estaban repletas de cunetas, que se le pedía a cada gobernante que venía la posibilidad de solucionar precisamente el tema de infraestructura de las calles. Pero fue en vano. Y así fueron pasando los intendentes y aquí no hay color político. Aquí hay color de decisión. Aquí hay color de compromiso. Aquí hay color de gente que quiere trabajar por Salto. Hoy, ver al barrio Progreso en todas sus calles, Varela, Cervantes, Vilar de Boy, Yatay, ver todas las calles correctamente bituminizadas, iluminadas. Y el otro día veíamos y cuántos años hace que no recibíamos una poda, que no nos cortaban el pasto. Hoy el barrio, al cual hace mucho tiempo, lamentablemente, y lo digo con dolor porque soy de aquí, me crecí aquí y soy uno más hincha de este viejo barrio, era el barrio de Progreso. Hoy sí es el barrio Progreso. Ver las calles, ver todo este trabajo, realmente nos llena de orgullo, de satisfacción, y nos sentíamos un poco alejados de la realidad, de ver que barrios tenían bituminoso, tenían cordón cuneta, tenía iluminación y el nuestro no. Por eso, cuando un día le propuse al señor intendente la solución de algunas calles del barrio, principalmente en la donde yo vivía, donde un día tenía que subir una ambulancia para llevar a una persona enferma y no pudo subir, había que trasladar el enfermo hasta la esquina de Ituzaingó porque no se podía subir, él me dijo, no vamos por una calle, vamos por todo el barrio. Yo pensé que eran frases como tantos que habían hecho aquí en el barrio, y sin embargo me equivoqué. Hoy es una realidad. Felicitaciones a todos los vecinos que conforman el barrio, porque hoy estamos transitando por lugares donde un ser humano tiene que hacerlo siempre, con comodidad, con tranquilidad. Al departamento de la Intendencia que trabajó, a todos los que estuvieron durante días y días laburando aquí, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también al señor Intendente, al doctor Andrés Lima, por haber hecho realidad. Y hoy no es el barrio Progreso, hoy es el viejo y querido barrio Progreso. Muchas gracias.